Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidas una vez más al canal y bueno, hoy lo que os traigo es un vídeo de unas compritas que hice a Sigma, ¿vale? Me vino todo así en esta cajita, como siempre ellos la envían. Y bueno, pues la abrimos. Y dentro pues me venían todas las cositas. Vale, lo primero fue esta cajita. A ver. Esta cajita en la que me venían las nuevas cuatro brochitas, ¿vale? Que ya, como ya sabéis, pues han sacado cuatro nuevas brochas. Y bueno, os las enseño. A ver. Son estas cuatro, ¿vale? A ver si se ve porque... Ahí está. Y bueno. Pues me las cogí, ¿vale? Cuando salieron, pues hice un pedidito y me las cogí porque las vi pues muy... como muy útiles. Entonces, pues... aquí están. Bueno. Aquí tenemos también el... folletito, como siempre, que nos envían para decirnos para qué sirve cada una. Ya veis, son la P80, 82, 84 y 86. Salió, digamos, la hermana mayor de esta, pero no sé, yo la veía muy grande y no me la he cogido. A lo mejor más adelante me la cojo, pero yo, no, yo qué sé, no le veo mucho uso. Y bueno, pues me cogí las pequeñitas. Y bueno, como dice aquí, pues estas son como las hermanas pequeñas de la F80 y demás, ¿vale? Empezamos con esta, que es la hermana pequeñita de la F80, os enseño. Yo tengo aquí la F80, ya veis el tamaño de las dos. Súper pequeñita, ¿vale? Ya veis. Bueno, como veis, la tengo sucia porque primero de todo... quería, a ver, hacer un vídeo, no... me he comprado esto, me ha costado esto. ¿Sabéis? Un vídeo pues que os cuente cómo van y demás. Bueno, esta pues como os digo es la hermana pequeña de la F80, por tanto se llama P80. Vale. Bueno. Aquí dice que es perfecta para cubrir pequeñas imperfecciones, pues algún granito que tengamos, aplicamos, ¿vale? ¿Veis? No es muy precisa, es como la F80. Pues aplicamos el corrector así y ya está. Y para áreas definidas pone. Sí, pues para aplicar el corrector, poco más, ¿vale? Que es para la que yo la he utilizado y la verdad que va muy bien. Os las recomiendo. Creo que el precio de cada una por separado, creo, ¿eh? No sé si la vende por separado, que yo las compré las cuatro juntas. Es de $14. Que ya sabéis que pasándolo a euros, pues cuesta menos. ¿Qué más? Luego tenemos la P82, que es pues la hermana pequeñita de la F82, ya veis. El acabado, ¿vale? Es como redondeada. Aquí tengo yo la hermana mayor y ya veis, ¿vale? Tanto su hermana mayor como ella, pues van genial y bueno, lo que pone aquí, pues para aplicar, por ejemplo, la prebase, ¿vale? También podemos utilizarla, pues, por ejemplo, para aplicar la sombra por debajo de la ceja. No sé, es que se le pueden dar muchos usos. Ya veis. Es súper suave, la verdad, y estoy contentísima también con esta brocha. ¿Qué más? Luego tenemos la P84, que es esta anguladita, que es la hermana menor de la... F84, ya veis. Las dos son súper suaves. Y mira, ¿veis?
Me encanta esta también. Bueno, pues según lo que nos pone aquí, puede ser perfecta para el contorno, es decir, para contornear, ¿vale? Para la nariz. Bueno, se pueden usar para muchas cosas, para aplicarlo por aquí, por la nariz, para contornear. No sé. Móvil. Bueno, lo siento, chicas, me tuve que ir porque me llamaron y bueno, así que es la continuación. Bueno, me quedo por enseñar esta brochita, ¿vale? Que ha salido también su hermana mayor. Esta es la P86 y su hermana mayor pues sería la F86, que sería de grande pues como he enseñado la F80 y demás. Pero yo sinceramente no me la compré porque no la veía práctica, no sé, la veo muy grande. A lo mejor más adelante pues digo, pues sí, me la voy a comprar. Pero la verdad pues no la veía yo muy práctica. Bueno, pues como veis tiene una forma en punta. Y yo la estoy utilizando para aplicarme el corrector, ¿vale? Ya veis que es muy, muy precisa. Y para eso, y la verdad que me está encantando. Y bueno, pues poner que se puede aplicar el corrector por alrededor de los ojos y para definir áreas alrededor de la nariz también. Vamos, para... Es que en verdad, aunque os pongáis los usos que puede tener, nosotras le podemos buscar 20.000 usos más. Así que bueno, la verdad estoy muy contenta con esta brochita también. Y nada, chicas, estoy muy contenta con las cuatro, en verdad. Me han encantado. Ya veis, son preciosas. Y son súper prácticas. Os dejaré los precios por aquí abajo de las cuatro, lo que me costó las cuatro, porque la verdad es que no me acuerdo. ¿Vale? Eso, como veis, aquí está, os viene todo. Y bueno, luego en la cajita pues me vino lo mismo de siempre, la brochita, ¿vale? El regalo, que se cayó. A ver, ahora, la brochita de regalo y bueno. Venían aquí las brochitas que os he enseñado, ¿vale? Como siempre, pues vienen en esta bolsita, ¿vale? Y luego me pedí una cosa que tenía bastantes ganas de tener. Y bueno, es esto, ya muchas sabréis lo que es, ¿vale? Es la Drying Shape. Y os trae también el folletito. Y bueno, pues como podéis ver, es la mantita esta para secar las brochas, ¿vale? Se secan, pues se meten y se secan según pone. Bueno, según pone, yo puedo decir que es cierto. En unas 4 o 6 horas la tenéis seca. A mí en 4 horas están ya más que secas. La verdad ha sido una compra excepcional porque es un producto que debéis de tener todas. Porque primero de todo, la que se dedica al tema de maquillar y eso, le va a venir muy bien porque la brocha se seca muy rápido. Y si a lo mejor tienen que maquillar hoy y mañana también, pues se les secan por la noche súper rápido, vamos. Y más ahora en invierno, que ya sabéis que tardan más en secarse. Y luego también, al tener esta gomita, como veis, pues lo que hace es ponerla con su forma original. Entonces, pues mucho mejor. Mirad, la manta es esta. Bueno, me venía así. Para que veáis. Lo que pasa es que la tenía también que probar y deciros qué tal. Es esta, ¿vale?
Ya veis que pone drying ship. Y bueno, tiene aquí dos de estos clips o como se llama. Y bueno, pues la manta en sí sería esta, ¿vale? La brochita se metería por aquí y aquí pues se quedaría el pelito, ¿vale? Os hago una prueba, por ejemplo, la F80, que por cierto la lavé aquí ayer y mirad, se quedó súper bien. Por ejemplo, la metemos por aquí. Siempre que esté el pelo como lo más ajustado posible, ¿vale? ¿Vale? La vamos metiendo así. Luego la metemos aquí, que esto no cabe, ¿vale? Porque es muy gordito. Pero bueno, no pasa nada. La vamos metiendo. Ahí. ¿Veis? Y cuando ya esté el pelo completamente así, prensadito, a ver si lo podéis ver. A ver. ¿Veis? Pues esta sería la forma de la brocha, ¿vale? Y luego igual, pues cuando la sequemos, pues la sacamos y ya veis, se queda con su forma original. Lo que viene muy bien también para este tipo de brocha, que ya sabéis que se abren mucho los pelos. Y bueno, pues yo también lo que hago para secarla, pues meto la brochita, os voy a enseñar otra vez. Meto esto. A ver. La lavo, la escurro bien, la meto aquí, ¿vale? Y ahora lo que hago es, a ver si lo podéis ver, le doy así y lo pongo esto, lo pongo en los clientes. A ver, ahí está. Y ahora pues la pongo en una superficie plana así, boca abajo, ¿vale? Que ya sabéis que las brochas se tienen que secar o de manera horizontal, pero siempre es mucho mejor boca abajo, ¿vale? Para que suelte el agua hacia abajo y no se pudra la virola y demás. ¿Vale? Pues eso es lo que hago yo. Ya veis. ¿Veis? Y nada, pues eso, estoy contentísima, me encanta y ha sido la compra perfecta. Y bueno, lo mismo, dejaré los precios por aquí porque ahora mismo pues no me acuerdo, ¿vale? Y nada, chicas, que esto ha sido mis compritas en Sigma, que espero que os haya gustado, que os haya sido de gran ayuda. Y que nada, que cualquier cosita me lo dejéis por aquí abajo. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.